cerrado. No es cierto, no estaba cerrado. Ese ruido da miedo, amigos. Aquí es la maquinaria de elevadores y hay mucha energía eléctrica, entonces podemos morir electrocutados. No, ahí dice alta tensión, güey. Son de alta tensión eso. Pues bueno, amigos, entramos al cuarto de máquinas nada más. Vamos a bajar un piso para buscar escaleras para llegar hasta la azotea, porque por aquí no hay salida. No sabemos qué nos podemos encontrar. Así es que, vámonos. Pues no pudimos entrar por esta puerta, vamos a buscar otro posible acceso al roof. ¿Y cómo te vas a subir por ahí? No mames, Aaron. No seas mamón, güey. Amigos, vamos a intentar algo. Yo me voy a subir Aaron al tubo rojo para ver si yo lo puedo ayudar a empujarlo para que él pueda abrir ahí y a ver si podemos subir, porque está muy cabrón, pero vamos a ver qué pasa. Sube. Amigos, ya estamos acá, ahorita les vamos a enseñar todo lo que hay. Pues amigos, ahorita voy a hacer mis locuras a las que están acostumbrados. Me voy a trepar en esa torrecita y después vamos a treparnos en estas letras y vamos a tirar fotos desde aquí, que se vean los edificios de fondo. Ahorita les enseño un poquito de la vista desde allá porque se va a ver muy cabrón. Otra cosa, anda un helicóptero de la policía rondando como por esta parte. Solo espero que no me vea trepado allá arriba y llegara a venir por nosotros o diera un aviso o algo así. Pero bueno, vamos a darle, amigos. ¿No habrá sido la compuerta, güey, que la estaban abriendo? Amigos, ¿se escucharon ahorita algunas llaves?
pasarme a la torre. Y valió madres, o sea, se escucharon cadenas, se escuchó una puerta. Nos acostamos y ahorita me fui a asomar y pues están esas dos personas que acaban de ver. Verga, 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 verga. Bueno, amigos, ya, al parecer ya se fueron los de vigilancia que estaban ahí, como que era la hora de la comida y subieron a darse un break. Ahora sí, vamos a hacer las cosas rápido, ya voy a bajar, voy a subir ahí, vamos a subir a las letras de este lado para hacer foto, para hacer video y pues para irnos, porque ya nos dio preocupación que nos vayan a agarrar aquí. Entonces vamos a darle, amigos. Aquí es donde estaban, amigos, los de seguridad. La etiqueta de la manzana que se estaba comiendo y por aquí entraron. Listo, amigos, lo logré. Estoy ya en esta puntita. Pues bueno, amigos, ahí viene Aarón. Va a cruzar por todo esto. Se va a subir a esas letras y yo desde aquí le voy a hacer una foto. Él en las letras y con ese fondo. Va a quedar bastante buena. Esperemos que en todo eso no salga alguien de la... pues de ese cuarto donde salieron los de vigilancia hace rato. Amigos, pues Aaroncito, muy bien ahí, se rifó. La neta, las fotos quedaron muy perras. Miren nada más qué vista, por Dios. Ahorita voy a ir allá abajo y voy a colgar los piecitos porque la estructura que está acá abajo se ve bastante buena. Amigos, otra cosa es que todo esto está lleno de telarañas por doquier. Y ahorita ya no lo alcanzo a ver, pero traía una arañita en la cabeza y la verdad se me dio cosita. Bien, Aaroncito. Y bueno, amigos, como Aaroncito no trajo su selfie stick para hacer la selfie en las letras, vamos a ocupar este tubo que fue con el que subió Fanny. Está muy largo y aparte pesa mucho, entonces el problema va a ser subirlo a las letras. Pero Aaron está acá rifándose unos buenos amarres, ¿no? Ni las brujas hacen amarres tan cabrones. Ya quedó el selfie stick. ¿Cómo ves, Aaroncito? Pues... ¿va a funcionar o qué? Sí, tiene que funcionar. Pues va, vamos a darle.
habitación. Sí, güey. Fuck, estoy a punto de gritar, güey. Salí corriendo y gritar, como niño chiquito.